Buenas noches, Karina. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Fernando, Elsie. Buenas noches, Jocelyn. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Tania, bienvenida. Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase número 7,
que corresponde a semana número 2. Es para mí un gusto volverlos a tener acá. Permítanme. Muy bien. Es un gusto para mí volverlos a tener acá. Sean bienvenidos. Como siempre, hago recordatorio de estar visualizando el aula virtual y que puedan realizar las actividades que se encuentran ahí. Recuérdense que hay videos en los cuales debajo del video se encuentran enlaces donde están los libros de Excel, que son en este caso los ejemplos que muestra el docente en el video para que ustedes lo puedan realizar. Recuérdense que el día viernes se tiene lo que es la evaluación intermedia, la cual cada uno de ustedes tiene que realizar. Esa evaluación consta de 8 preguntas. Es un examen medio que se encuentra ahí, entonces ustedes lo tienen que realizar. He estado revisando el aula y veo que algunos ya tienen, en este caso, lo que es el 100%, y otros están con el 33%. En este caso, la mayoría está con el 33%. Los invito, por favor, a que el día viernes puedan completar la semana y así no se les va acumulando. Ni tampoco pues, van a estar recibiendo lo que es la llamada de alguno de los técnicos de inglés corporativo pues, para hacerles la atenta invitación para que se puedan, en este caso, incorporar a las acciones que se encuentran ahí y poder, en este caso, participar con las actividades que se encuentran. Muy bien, miren, iniciamos, ya estamos en la sesión número 7. El día de mañana estamos finalizando ya una segunda semana de clases. Espero que cada día les esté gustando más cómo trabajamos acá. Y en este caso, pues igual ustedes, su participación activa en cada una de las sesiones que tenemos es bastante importante. Muy bien, miren, para iniciar, como siempre, presento lo que sería mi agenda. Vamos a presentar los objetivos generales de sesión. Vamos a presentar en este caso el contenido. Como siempre, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Ya se dieron cuenta que ahora es participativo. Yo les explico primero las diferentes acciones con las cuales podemos trabajar. Y después ustedes en conjunto realizan en este caso el ejercicio que les coloco acá. Ustedes saben que el tiempo es bastante corto. Me gustaría en realidad bastante que pudiera yo colocarles un enlace de un Excel y que todos estuvieran trabajando al mismo tiempo, pero se nos iría ahí el tiempo y no podría explicarles. Pero creo que con la dinámica que estoy trabajando, todos participan, pueden activar su micrófono, contestarme por el chat. En esta sesión, pues, yo veo que casi la mayoría se conecta, siempre hay uno o dos que no se conectan, pero sí tengo un buen grupo, por eso quiero felicitarlos, porque veo que sí quieren aprender. E igual, recuérdense que cuando finaliza la sesión, como a las 10:30, pues yo ya estoy colocando el video, ya lo pueden ustedes nuevamente pues, visualizar la clase que acaba de pasar. Como objetivo general de sesión, vamos a dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos adicionalmente introducidos a la hoja de cálculo. Usted ya sabe trabajar un rango. Ya le expliqué las acciones al inicio de cómo trabajar un rango. Pero cuando trabajamos un rango, que lo hicimos en este caso con celdas no adyacentes, se recuerdan que le colocábamos en este caso un color para poder visualizar la acción que habíamos trabajado. Ahora les voy a mostrar las diferentes formas en las cuales nosotros podemos guardar ese rango y que Excel me lo reconozca en cualquiera de las hojas de mi libro de trabajo. Además de eso, de lo que ustedes han estado aprendiendo hasta el momento, es importante reconocer cómo inmovilizar paneles. Este tema no se encuentra en el aula virtual, pero para mí es importante y fundamental que ustedes conozcan la forma de cómo inmovilizar paneles, ya que ya están reconociendo información con tablas, que son las que han estado trabajando. Igualmente, miren, antes que se me olvide, quiero recordarles que tienen, en este caso, dos libros de Excel
para esta semana para que me lo puedan entregar el día viernes por la noche. Ese día no van a tener actividad a trabajar. Yo creo que ahorita son pocos los que me han entregado ya lo que son los dos libros. Entonces sigan trabajando, por favor, con esos ejercicios para que me los puedan entregar y así pues no acumularles mucho trabajo entre semana. Entonces este día no va a haber actividad que les voy a colocar en el grupo de WhatsApp. Seguimos con las dos actividades del libro que tienen para que me lo puedan entregar en este caso el día viernes. Recuérdense que si usted tiene alguna dificultad en la semana para poderlo entregar, con gusto el día sábado me lo puede enviar. Muy bien, miren, vamos a iniciar con la acción de nombres de rango. Dice acá que ya anteriormente ha aprendido a seleccionar rangos de celda. Sin embargo, considere que también podemos asignar un nombre específico a un grupo de celdas. Para poder realizar en este caso la primera acción en Excel, lo voy a hacer con una selección de rango. En este caso me está pidiendo el ejercicio práctico que lo haga de A1 a D10. Y en este caso me voy a ir para lo que es el cuadro de nombre para poderle colocar lo que es un nombre a mi rango y que se pueda guardar de esa forma. Para eso me voy a ir en este momento ya a lo que es mi libro de Excel. Yo tengo acá la primera hoja que he nombrado como rango. Recuérdese que igualmente usted me puede ir siguiendo, puede ahorita en este caso abrir su libro de trabajo, crear en este caso la hoja llamada rango y colocarle en este caso el color de etiqueta. Muy bien, entonces estando acá, miren, yo voy a realizar en este caso una selección, que es algo que usted ya sabe hacer. Yo voy a venir, me voy a posicionar en este caso desde A1 y me decía en este caso el ejercicio práctico que lo voy a hacer desde A1 hasta D10. Entonces yo ya acá tengo creado lo que sería la selección de rango. Pero usted sabe que anteriormente había visto que cuando yo le doy clic fuera, o en este caso clic en otra celda, automáticamente se elimina este rango. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nuevamente voy a hacer la selección desde A1 hasta D10. Y para poder guardar un rango en lo que corresponde a mi libro de Excel, lo que hago es irme a lo que es el cuadro de nombre, este que se encuentra acá a la par de la barra de fórmula. Yo me voy a posicionar acá, miren, y voy a colocar un nombre. Le voy a colocar ejemplo. Y ahora que le he colocado el nombre, le voy a dar Enter. Si mi rango está guardado, quiere decir que yo voy a quitar la selección, me voy a ir para la celda I12. Y si me voy para mi cuadro de nombre, vean que acá está ya guardado. Yo le voy a dar un clic y vean que automáticamente me vuelve nuevamente a seleccionar la celda. Porque en este momento he realizado un guardado de rango. Esta acción que hice acá, yo me puedo ir para cualquiera de las hojas que tengo creada. En este caso voy a abrir una hoja nueva. Vean, ahora ya me encuentro en mi hoja nueva. Yo me voy a posicionar acá y no es indispensable que se encuentre en este caso o que busque la palabra que yo coloqué para guardar mi rango, sino que yo puedo en este caso nuevamente acá. Y si ese rango está guardado con este nombre, darle Enter, vean que lo que hace es irse para la hoja, que en este caso he nombrado como rango, y realizarme en este caso lo que es la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar en cualquiera de mis hojas y automáticamente Excel me va a reconocer dónde tengo guardado este rango con el nombre que lo he identificado. Si usted cierra su libro, en este caso guarda los cambios y cierra su libro, cuando usted lo vuelva a abrir, ya no le va a aparecer así como en este momento me está apareciendo acá el nombre que le he colocado. Entonces, ¿cómo puedo saber e ir a buscar este rango que yo ya guardé? Lo que tengo que hacer es irme para mi pestaña de fórmula
en la pestaña de fórmula voy a buscar el grupo nombres definidos y dentro del grupo tengo administrador de nombres. Si ustedes pueden visualizar en este momento esta ventana que me abre, van a visualizar que acá tengo, miren, ejemplo. Si, por ejemplo, yo le doy la opción acá, modificar, vean, por favor, que me está haciendo la referencia igual rango con el nombre que yo le coloqué y vean que tengo un signo de admiración hacia abajo. Quiero comentarles que cada vez que usted vea un signo de admiración hacia abajo, eso me está creando un vínculo en Excel. El signo de admiración hacia abajo es un vínculo en Excel. Pero en ese momento yo no he creado ningún vínculo. Excel internamente lo hizo. Lo único que hago yo es hacer la acción de selección de celda, colocar en mi cuadro de nombre, valga la redundancia, el nombre que quiero, y en este caso automáticamente Excel lo guarda. ¿Cómo lo identifico? Usted lo está visualizando en este momento. Como lo haga Excel, no me va a interesar. Yo lo que quiero es seleccionar, colocar el nombre y Excel automáticamente me está haciendo la acción. Pero es importante que usted conozca la sintaxis de acción que ha hecho Excel. Igualmente, usted puede ver que tengo el signo de dólar, en este caso, en lo que es la columna y lo que es la fila. Pero yo no hice eso. Eso lo hizo Excel internamente. Mis dos puntos me está indicando un rango que en este caso me aparece $D, $10, porque yo hice desde A1 hasta D10. Pero vean que Excel automáticamente, internamente, me realiza la acción. Si usted, por ejemplo, quiere colocar más celdas a este rango que ya tenemos guardado, entonces lo hace de esta forma. Esta sería la acción para poderlo hacer. Entonces, acá, miren, mi cuadro de nombre igual, me realiza la acción de eliminar. Fíjense lo que voy a hacer acá. Me voy a posicionar en este ejemplo que tengo acá, que se llama Bane. Y le voy a dar en este momento eliminar. Usted puede pensar en este momento que al darle yo eliminar, automáticamente va a desaparecer acá. Pero quiero mostrarles una de las acciones más importantes que hace Excel y que de repente pues, el usuario considera que no es importante. Pero para mí sí es importante esta acción, porque cuando yo selecciono, puede suceder que en ese momento yo esté haciendo algo que no está bien. Pero vine yo y le di eliminar. Pero vean que no me lo hace automáticamente la eliminación, sino que él automáticamente me va a tirar un mensaje donde me dice, confirma que desea eliminar el nombre Van. ¿Y saben por qué este programa hace esta acción? Porque Excel sabe que todo lo que yo he guardado es porque me va a servir en mi libro de Excel. Pero en este caso, recuérdense que yo siempre voy a ser el usuario, ¿verdad? El inteligente que es el que estoy ocupando, en este caso, lo que es el libro de Excel. Que solamente me tira que si en realidad yo lo quiero hacer. Puede suceder que en ese momento venga alguien y diga, ¿por qué lo estás eliminando, verdad? Pero vean que no me hace automáticamente la acción, sino que me tira un mensaje para confirmar si yo lo quiero hacer. En ese momento yo voy a pensar si en verdad quiero eliminarlo y si no es así, vea que solamente le doy cancelar. Y automáticamente se me ha quitado esa acción. Entonces es importante en Excel que además de realizar yo una acción que tal vez puede ser incorrecta, poder verificar si en verdad yo voy a eliminar ese rango o no. Si usted ya ha trabajado con esas acciones, usted sabe que no solamente voy a tener 3 rangos acá. En mi libro, en este caso con hojas ya creadas, puedo llegar a tener, y si trabajo bien los rangos, voy a traer hasta 20, 30, 40 rangos guardados. Porque ya les voy a ir mostrando qué tan importante es guardar rango. En este momento lo vamos a hacer con acciones bastante fáciles, pero si usted se va al intermedio o el avanzado, de mi parte, si ustedes siguen conmigo, yo todo lo trabajo con rango.
porque para mí es la forma correcta de saber que he hecho la mejor selección, que he tenido el tiempo de poder seleccionar e ir guardando los rangos que yo necesito. Ya sea que yo quiera crear, en este caso, la función V, la función H, todas ellas en este caso pues me ayudan a facilitar esta acción. Entonces acá, mire, si usted en verdad quiere eliminar, ya sabe usted que al darle acá a aceptar, usted va a confirmar la acción que se encuentra acá. Y otra forma en la cual cuando abro en este caso esta ventana, además de la acción de modificar y de eliminar, yo tengo en este caso acá nuevo, donde yo le indico a Excel desde acá que quiero crear mi rango. Puedo colocar en este caso el nombre del rango, igual como lo hago en el cuadro de nombre, y además de eso, crear en este caso el criterio de cuáles son las celdas. Ustedes ven acá, automáticamente me está haciendo lo que es la selección de la celda que tengo acá. Yo puedo acá haber hecho una selección, venirme para acá y vean que me ha tomado en cuenta, miren, el rango que tengo seleccionado. Esto es otra forma de poderlo realizar. Yo le coloco acá el nombre y en este caso lo guardo. Pero si ustedes ven la forma que les acabo de enseñar en este momento, creo que es la más rápida para poderlo hacer. Hago la selección, me voy para mi cuadro de nombre y en este caso pues coloco el nombre del rango que quiero. Usted ya vio que si yo me voy en este caso para otra hoja, automáticamente yo acá le coloco el nombre ejemplo, al darle enter, me lleva para mi hoja donde se encuentra el rango. ¿Por qué hago primero este ejemplo? Tania dice que se le congeló la pantalla. ¿A los demás se le ha congelado la pantalla o solamente es ella? Voy a dejar de compartir en este momento. ¿Los demás están visualizando? No, se mira. Sí, está mira. Sí, está bien. Sí, todo bien. Se mira. Voy a volver nuevamente a compartir para que Tania pueda visualizarlo. Tania me dice si ahora sí puede visualizarlo. Sí, lo visualizo. Gracias. Okay, muy bien. Con gusto. Bueno, entonces usted se puede preguntar, Inge Vanessa, ¿pero por qué hace esa acción? ¿Por qué es el primer ejemplo que nos muestra? Porque puede suceder que este libro en este momento se lo voy a entregar a alguien y entonces yo las celdas A, B, C, o en este caso, perdón, las columnas A, B, C y D las voy a utilizar. Si yo le digo a la persona que inicie trabajándome con las celdas o con la columna E, hacia la derecha, yo le puedo decir que yo tengo allí ya un rango guardado y que lo voy a utilizar porque después voy a guardar allí información. Entonces es importante igual reconocer que si la persona se va al administrador de nombre y le da en este caso ejemplo, ahí va a visualizar el rango que yo tengo, en este caso seleccionado. Entonces, igual como lo podemos tener ya con información y guardar el rango, igualmente yo lo puedo hacer de esta manera. ¿Qué va a hacer él? Ir a buscarme siempre la acción, en este caso del rango que he utilizado. José Carlos, un gusto tenerlo acá, no se preocupe. Lo importante es que ya se encuentra acá. Muy bien, entonces ha quedado claro las diferentes formas en las cuales puedo crear, puedo eliminar, puedo modificar y puedo buscar dónde se encuentra mi rango. Fíjense todo lo que acaban de aprender. ¿Ha quedado claro? Sí, claro. Claro. Okay. Muy bien. Sí, todo claro. Excelente. Muy bien. Entonces, ahora sí, me voy a ir al primer ejercicio que tengo acá. Fíjense, por favor. Vean, por favor, acá, miren. Yo tengo acá, en este caso, lo que es una agencia, tengo diferentes agencias, las cuales me ofrecen hotel por día, equipo de buceo, chofer por día y excursiones por día. Pero yo necesito saber en este caso cuánto sería el total por cada día teniendo en cada uno de ellos, cuánto es el costo total. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo podría venir aquí
fácilmente porque me encuentro ahorita en lo que corresponde a mi pestaña de fórmulas. Acá tengo biblioteca, en este caso de funciones, le puedo dar una autosuma y vean que automáticamente pues yo tengo acá lo que dice resulta. Muy bien, estoy ocupando en este caso la función suma, que es una de las funciones pues más fáciles de poder utilizar. Buenas noches, Diana. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo tengo acá la información y tengo en este caso un rango donde mi barra de fórmula me está indicando que yo he realizado suma de B2 a B8. Pero yo lo quiero hacer por medio de rango, trabajar una función, pero por medio en este caso de un rango ya guardado. ¿Qué voy a hacer en este momento? Vea, voy a seleccionar. Voy a iniciar que estoy en mi pestaña de inicio. Entonces acá voy a seleccionar y voy a guardarlo con el nombre que tiene mi encabezado. Uno de los nombres que está ahí. Le voy a poner OT. Y le voy a dar Enter. Ya tengo guardado acá. Entonces acá, mire, ahora lo voy a hacer diferente. Voy a igualar. Voy a colocar en este caso la función suma. En este caso le voy a dar doble clic. Y más adelante le voy a explicar más a detalle estas acciones, pero esto que aparece acá, mire, es sintaxis. Esto se le llama sintaxis. Entonces la sintaxis me dice que tengo que ir a agarrar en este caso un rango. Pero yo no lo quiero en este caso como rango de selección de celda, sino que lo quiero con el nombre del rango que lo guardé. Vean lo que voy a hacer ahorita, miren. Estoy poniendo hotel. Y vean que automáticamente me aparece lo que corresponde a un cuadro emergente. Yo le voy a dar doble clic acá y ustedes pueden visualizar en este momento que tengo seleccionada la celda. Voy a cerrar acá, miren, y le voy a dar enter. La misma cantidad que me apareció realizando en este caso una sumatoria, lo tengo acá ya con el rango. Vean. Acá tengo hotel, que es el nombre que le coloqué a mi rango. Y en este caso ahora me está identificando lo que serían las celdas de B2 hasta B7. Y automáticamente tengo guardado ya mi rango acá. Y usted se puede preguntar, pero ¿y entonces para qué? Si ahí automáticamente yo puedo crear una sumatoria. Y en este caso pues yo tengo igualmente lo que es el resultado ahí con la función en este caso suma. Esto es trabajándolo acá. Miren, voy a hacer acá otro. Voy a igualar. En este caso, perdón, primero voy a seleccionar. A este le voy a nombrar como equipo. Equipo. Muy bien. Le voy a dar Enter. Acá nuevamente lo voy a hacer igual. Suma. Equipo. Lo voy a buscar de una sola vez. Acá está, enter. Y acá tengo nuevamente. Entonces, muy bien, yo tengo acá, miren, puedo mover y acá se encuentra en este caso la sumatoria del rango que yo en ese momento acabo de guardar. ¿Para qué me puede servir en este caso esta acción? Porque si de repente yo, esta sumatoria, yo las tengo acá. Miren lo que estoy haciendo en este momento. Voy a volver acá a hacer otra sumatoria. Y acá la voy a hacer así normal, esta sumatoria. Entonces ya la tengo acá. Pero nuestros jefes, de repente ver toda esta información no les interesa. ¿Qué les interesa a ellos? Ver esta. Lo que se encuentra en lo que es la fila 9. Las sumatorias de cada uno de ellos, o los totales de cada uno de ellos. Yo lo puedo hacer igualmente en lo que es las filas o lo puedo hacer con las columnas como lo estoy haciendo acá. Entonces, ¿qué sucede? Viene mi jefe y me dice, Vanessa, quiero que me creas por favor una hoja donde solamente se encuentre el detalle de cada uno del hotel por día, equipo de buceo y en este caso yo quiero la sumatoria de ellos. No me interesa ese cuadro con la demás información. Entonces, si yo no puedo crear vínculos, y es algo que de repente pues me va a costar hacer, yo ya sé que tengo creado mi rango. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Me voy a posicionar acá, mire, voy a igualar, voy a colocar en este caso lo que es la misma acción, y ahora sí, hotel. Ya se dieron cuenta que con el primer ejemplo que les mostré,
yo puedo ir a agarrar mi rango en cualquiera de las hojas que tengo en mi libro. Y acá tengo, miren, mi resultado. En ningún momento me voy a venir para acá, porque si lo hiciera en este caso con vínculo, me tendría que ir para la hoja, ir a seleccionar en este caso donde se encuentra la información y automáticamente volverme para acá. Excel me va a traer en este caso para acá lo que sería y darle Enter para realizar la acción. Entonces, muchos pasos. Creo mis rangos y vean que yo automáticamente acá yo tengo mi resultado automático. Si me posiciono acá, voy a igualar, en este caso suma, el otro lo nombré como equipo, le voy a dar Enter y ahí se encuentra a mí. Vanessa, pero nosotros los valores que tenemos acá son en dólares, sí, no se preocupe. Haga la selección, grupo de números y usted colóquele el signo de dólar y ahí ya tiene todas las cantidades. Automáticamente usted ya sabe que al seleccionar un rango y colocarle una acción de lo que se encuentra en el grupo de números, la celda automáticamente va a realizar la acción. ¿Queda claro hasta ahorita esta acción que acabo de realizar? Sí. Gracias. Gracias. Excelente. Muy bien. Entonces, fíjense, ahora me van a ustedes a ayudar. Yo tengo una duda. Sí. Digamos, ahí con esa de suma se puede hacer, imagino yo también, con dos rangos, vea. Una suma de dos rangos. Ah, sí, sí, claro, claro, claro. Ah, vaya. Muy bien. Yo puedo realizar una suma ya sea del hotel y en este caso de equipo. Exacto. Fíjense acá, miren, fíjense acá. Ahora me van a ayudar ustedes a trabajar este. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para crear un rango? Seleccionar la celda. Seleccionar. Ah, ok. Entonces tengo que seleccionar la celda. ¿Y ahora qué, para dónde me tengo que ir? Ajá, ¿para dónde? Tenemos que colocarle el nombre. Ajá, ¿y a dónde lo tengo que colocar? En la parte donde dice de dos, ahí se va a publicar el nombre que necesitamos del rango. Muy bien, pero ¿cómo se llama esa parte donde se encuentra de dos? Nombre de rango. No. ¿Cómo se llama? Cuadro de fórmula. No. Cuadro de texto. Barra de fórmula. No. Cuadro de nombres. Cuadro de nombres, exacto. Por favor, reconozcan siempre, porque se recuerden que el primer día yo les dije, ya no ese boledito, ya no ese boledito rojo que tiene amarillo también. No, ¿verdad? A eso se le llama cuadro de nombre. Ahora pregunto, ¿qué nombre le vamos a colocar acá? Chofer. Chofer. Ah, chofer. ¿Y por qué no le colocamos chofer por día? No lo reconoce los espacios. Ah, me dice alguien acá que no lo reconoce con los espacios. ¿Y creen entonces ustedes que no puedo colocar esas tres palabras que se encuentran acá porque Excel me dice que no puedo colocar los espacios? Sí puede, poniendo este un guión. Ajá. José Carlos ha levantado la mano, dígame. Sí, eso es lo que dijo la compañera ingeniera, que Excel automáticamente no le va a reconocer las tres palabras porque no reconoce espacios. Tendría que ponerle un guión bajo o guión seguido para que Excel se lo pueda reconocer como un carácter. Exacto, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos un rango, Excel no reconoce los espacios entre los caracteres que tenemos acá. Es por eso que si lo puedo colocar, pero tengo que colocar en este caso, ya sea un guión o un guión bajo. Yo les sugiero que trabaje siempre con guión bajo. Mi sugerencia es que lo trabaje siempre con guión bajo, porque esa es la acción que la mayoría de usuarios, en este caso Excel, utilizan para poder crear lo que Excel va a reconocer como un nombre de una sola vez.
porque no me va a reconocer los espacios. Entonces yo le voy a colocar ahora chofer, en este caso guión bajo, X, guión bajo, D. Entonces ahora le voy a dar enter y ya lo tengo acá. Entonces vean, me voy a venir para acá y ¿qué tengo que hacer aquí? Colocar el signo igual. Ajá. Suma. Suma. ¿Y ahora? Abrimos paréntesis. ¿Qué les dije yo cuando ya tenía la palabra suma ahí? ¿Qué tengo que hacer para no abrir el paréntesis? Porque eso... Doble clic. Ah, ok, muy bien. ¿Doble clic a dónde? Suma. Ah, muy bien. Vean que automáticamente, miren, al hacer esta acción me abre el paréntesis. ¿Y ahora qué voy a colocar? Suma. Chofer. Ah, ok. Entonces, chofer. Acá ya lo tengo, ¿ese es el que ando buscando? Sí, ese. Ah, muy bien. Entonces acá ya lo tengo. ¿Y ahora qué más me hace falta? Le doy ya enter. Cerrar paréntesis. Y si le doy enter ahorita, entonces no me va a realizar la acción. Le va a dar error. Le va a pedir un valor. Ah, me dicen que me va a dar error, pero yo le voy a dar enter. ¿Me dio error? No. No. ¿Y saben por qué? Porque cuando usted utiliza la acción de darle doble clic, en este caso, o usted abre el paréntesis, Excel automáticamente está reconociendo ya una acción que se hace frecuentemente en él, que es en este caso las funciones en Excel. Si usted no quiere cerrar el paréntesis, no lo haga. De automáticamente enter y Excel vea, por favor, mire, me voy a colocar acá. Yo di enter sin el paréntesis cerrado, pero vean lo que sucedió acá, miren. ¿Se están dando cuenta? ¿Hola? Sí. Automáticamente lo cerré. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿sí queda claro esta acción? Sí, sí, sí. ¿Y para todos? Sí, sí, está claro. Sí, okay. Claro. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable a los que me están contestando por el chat. Gracias, José Carlos. Muy bien, eso es lo importante. Si ustedes en este caso aprenden, y si usted ya lo sabía y está aprendiendo nuevas acciones, está muy bien. Eso es lo mejor, que usted está ingresando a la clase y usted está aprendiendo algo nuevo acá. Muy bien, miren, entonces me voy a ir acá al último. ¿Y qué voy a hacer ahora? Seleccionar nuevamente. Ah, muy bien, voy a seleccionar acá. ¿Y ahora? ¿Y si lo hago por medio, en este caso, del grupo y del comando, cómo tendría que hacerlo acá? ¿Cómo tendría que hacer? Fórmulas. Ajá, me voy para fórmulas, ¿sí? Luego el administrador de nombres. Muy bien, ¿y ahora? Nuevo. Ah, muy bien, me voy acá a nuevo. ¿Ok? ¿Ya tengo el rango seleccionado o tengo que seleccionar? Ya está seleccionado. Ah, muy bien, ya está seleccionado. ¿Y qué nombre le voy a colocar? ¿O está correcto lo que está haciendo Excel en este momento? Sí, está correcto. Ah, muy bien. ¿Se están dando cuenta que al hacerlo de esta manera, automáticamente Excel me está reconociendo mi encabezado sin que yo lo tenga seleccionado? Sí. Ah, okay. Sí. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Darle a aceptar. Ah, muy bien, entonces le doy a aceptar. Ya lo tengo acá, ¿verdad? Uh-huh. Ah, muy bien. Entonces sí quiero hacer acá. Muy bien, ahí está ya. Entonces ahora cierro aquí o me mantengo. Cierre. Ok, cierro acá. Entonces ahora me voy a venir para acá y ahora ¿qué tengo que hacer aquí? Igualar. No igualar. Igual, Igual, suma. Suma. Muy bien. Abrir doble paréntesis. Clic. Ajá. Doble clic. Y llamar el nombre. Exclusión. Ok.
excursiones, acá está, doble clic, y en este caso cierro paréntesis o de un solo enter. 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 Excelente. ¿Ven qué fácil es trabajar? ¿Ya alguno de ustedes había trabajado rango de esta manera? No. Más o menos. No. Más o menos, dice. Más o menos. Ok. Muy bien. Entonces, fíjense, por favor. Voy con la última explicación. Esto que acaba de aprender, no me lo vaya a olvidar. No se me olvide de esto. Porque si usted se va conmigo para intermedio avanzado, es lo primero que usted va a trabajar cuando trabajemos función. Y van a ver qué tanto vamos a optimizar el tiempo. ¿Saben que hay dos funciones parecidas? Que en este caso es buscar V o buscar H con la función sí. Si yo trabajo la función sí y la trabajo anidada, tengo que realizar bastantes acciones para obtener un resultado. Pero la función V igualmente me realiza la misma acción. Y si yo antes de realizar la acción lo trabajo con rango, se me facilita extraordinariamente las acciones. Pero quien desconoce aprende a trabajar anidado, que cuesta más en realizar esas acciones. Pero yo este día quiero enseñarles que estas acciones nosotros las podemos trabajar. Quiero explicar algo que el día de ayer me realizaron como consulta y creo que este grupo fue el que me dijo, alguien me consultó si podíamos contar las celdas con color. ¿Sí fue este grupo? Creo que sí, alguien mencionó contar las celdas de color. Ok. Ah, muy bien, Diana. Ok, qué bueno entonces que hemos aprendido. Les quiero enseñar entonces acá algo. Miren, no les estoy enseñando en este caso la acción de poder trabajar con lo que es el grupo de desarrollador. Solamente quiero hacer una de las acciones que con el tiempo en este caso pues yo he aprendido y que me ha servido para poder trabajar Excel de la mejor manera. Y para eso es con códigos cuando nosotros trabajamos en este caso con Excel. Quiero irme acá para poderles explicar lo más rápido que pueda. Y están visualizando ahorita acá mi libro de Excel, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien, Wendy. Sí, sí. Qué bueno que se encuentra acá entonces. Entonces fíjense, por favor, miren. Yo me voy a posicionar acá y la primera acción que tengo que hacer, esta es una forma, pero me preguntaron y entonces yo dije, bueno, mañana en la clase entonces les voy a explicar a todos una de las formas que yo tengo para poder trabajar. Me voy a ir acá a archivo, miren, le voy a dar guardar como automáticamente, me voy a ir para mi escritorio y acá lo primero que voy a hacer es guardar el libro habilitado para Mac. Entonces acá voy a buscar mi escritorio y lo voy a guardar. Le voy a colocar acá un guión bajo. Ok, lo voy a guardar así. Entonces vean por favor acá, miren. Para poder sacar desarrollador, usted tiene que venirse para más comandos. En este caso, personalizar la cinta de opciones y acá usted activa desarrollador. Si no, no le va a aparecer. Entonces acá yo ya lo tengo activado y lo tengo acá. Me voy a ir para el grupo de códigos y me voy a ir en este caso para Visual Basic. Estando acá le voy a dar insertar y le voy a decir que quiero un módulo. Esto ya lo tengo yo guardado en mi computadora, que en este caso sería un código de función, la cual estoy trabajando acá. Esta función contar color no la tiene Excel. Yo me voy a colocar acá y si yo igualo y coloco la función contar, ahorita ya aparece acá porque yo ya había realizado, o en este caso pues yo ya tengo esta acción guardada y entonces aparece acá. Pero si ustedes ahorita tienen una computadora y lo hacen, van a ver que no les va a aparecer. Entonces acá, miren, ya que tengo esto, lo voy a guardar. Acá, ya lo guardé. Entonces voy a cerrar. Y ahora, miren, voy a igualar y le voy a colocar contar color, que yo ya lo tengo acá.
voy a seleccionar esta celda, que es donde, donde tengo el color. Le voy a colocar punto y coma y voy a agarrar este rango que corresponde igualmente al color que yo tengo acá. Y le voy a dar enter y vean. ¿Están viendo que tengo acá cuatro? Me está contando acá cuatro porque corresponde en este caso a los cuatro colores que tengo. Voy a seleccionar esta, miren. Y no tiene texto. Igual, contar, color. Voy a seleccionar acá la celda, punto y coma. Voy a seleccionar acá el rango. Y ahí me aparece. Esa es una de las formas que he aprendido a poder crear en este caso esta acción. Pero es a través de macro la ha hecho, ¿no? Esto es a través en este caso de macro, sí. Pero si ustedes gustan y quieren que les regale en este caso el código con el cual yo trabajo, con gusto se los puedo proporcionar. Y vean que pues fácilmente pues yo he obtenido acá lo que sería esta acción. No sé si queda claro. Acá es un paréntesis, ¿verdad? De la clase. Solo porque no me gusta dejarlos con las dudas cuando me hacen una pregunta. Y ayer pues el tiempo se nos fue rápido y ahora nuevamente sigue pasando el tiempo bastante rápido. No sé, Elsie, si ahora ha quedado claro. Clarito, clarito. Sí, todo claro. Ok. Otra forma de poderlo hacer es, en este caso, con la opción contar.sí. Esa función contar.sí, lo único que tiene que hacer es colocar el nombre de la celda que corresponde al color y igualmente le va a hacer con T. Entonces, otra forma de poderlo hacer con la función contar.sí. Que más adelante, si ustedes se van para intermedio avanzado, lo van a ver. Van a ver esas funciones. Muy bien. Entonces, si ha quedado claro, voy a continuar acá. Ya realizamos en este caso este ejercicio. No sé si tienen alguna consulta. Me la pueden hacer en este momento. Y si no, pues voy a continuar acá. Una compañera creo que está pidiendo que repitiera el proceso. Creo que la de asignar nombre. Permítanme, quiero ver. No vi acá el comentario. Arriba de Diana creo que estaba. Ah, muy bien. ¿Cuál acción Janet necesita que vuelva nuevamente a realizar? ¿El de crear el rango? ¿O en este caso crear la sumatoria con el rango? ¿Janet? Ah, muy bien, muy bien. Gracias quien me está diciendo lo del chat, gracias. No, créanme que acá pues ahí estoy compartiendo, estoy realizando acá como diferentes acciones. Muy bien, voy a eliminar acá este y voy a hacerlo acá con el último que teníamos. Para poder crear en este caso lo que es una sumatoria que no se encuentra en esos datos acá en esta hoja donde estoy trabajando, yo voy a igualar y voy a crear en este caso la función que estamos utilizando de suma. Y acá yo voy a mandar a llamar el nombre del rango. Y voy a quitar acá esta acción y este rango ya lo tenemos guardado acá, que serían todos estos valores que se encuentran. Pero mi jefe les mencionaba al inicio que me ha pedido que él solamente quiere los totales, no quiere estar viendo ninguna otra información. Él solamente quiere los totales. Y en este caso yo acá coloco en este caso la función suma dándole doble clic, automáticamente me abre paréntesis, mando a llamar en este caso el nombre que le colocamos a nuestro rango que se llama excursiones por día y acá mire, no tiene que cerrar el paréntesis porque Excel ya sabe que yo estoy trabajando con una función y al darle enter automáticamente tengo acá el total. Si usted visualiza la barra de fórmula, acá tengo, miren, mi paréntesis cerrado. Entonces, usted realiza la acción, le da enter y automáticamente ahí tiene ya lo que sería la sumatoria. En otra celda, trabajando en este caso con RAM. No sé si ahora queda claro.
Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Me dicen, por favor? No, todo claro. Todo claro, Inge. Yo me asistí al grupo de WhatsApp, me va a proporcionar el comando para crear el... para ver el número de celda. Es para mí esa pregunta que están haciendo. Sí, se va a proporcionar el comando, el activador para poder ver cuántas casillas de colores tenemos. El comando. El código, ¿no será? Sí, sí. Ah, pero... sí, sí. Muy bien, no se preocupen. El código yo se los voy a hacer llegar al grupo de WhatsApp. Ahí se lo voy a colocar en un documento de Word para que lo puedan practicar y ya lo tengan ustedes. ¿Sí, esa era la pregunta que me decía? Sí, esa. Ah, ok, ok. Muy bien, entonces voy a continuar acá. Me voy a ir en este caso nuevamente a mi presentación, se ha quedado acá claro. Sigo acá, miren, hoy vamos a trabajar con lo que sería inmovilizar paneles. Dice que esta herramienta brinda la oportunidad de inmovilizar el panel superior, el izquierdo o ambos de una tabla en la hoja de cálculo. Dice que su utilidad radica en solventar la problemática que al poseer una tabla que contiene una cantidad muy grande de registros y se desea desplazar la ventana sin perder de vista los encabezados de cada columna o fila, estos siempre estarán visibles al realizar desplazamientos por la hoja de cálculo. Cabe mencionar que esta herramienta no afecta la impresión. ¿Y por qué recalco esto acá en la información teórica? Porque muchas veces me dicen que quieren mandar a imprimir una hoja de cálculo y en este caso esa hoja tiene inmovilización de panel. Y porque no visualizan la información en ese momento, considera el usuario que al mandar a imprimir solamente va a aparecer una parte de la información. Entonces acá quiero aclarar que no. Esas acciones solamente son como internas de lo que es la hoja de cálculo para que nosotros podamos ver de la mejor manera la información. Recuérdense que ustedes lo que están aprendiendo es que cuando trabajan en Excel puedan solventar de visualizar mejor la información y que no estén yéndose de la izquierda hacia abajo, está regresando porque no es la forma correcta para poderlo hacer. Por eso les mencionaba al inicio que este no es un tema que se encuentra en el aula virtual, pero para mí es importante que usted lo conozca en este momento que estamos ya teniendo o que estamos trabajando ya con información. Entonces, ¿qué hace el panel en este caso o la acción de inmovilizar paneles? Yo tengo acá un ejemplo en mi diapositiva en la cual yo tengo creaciones de serie que más adelante lo vamos a ver. Y en este caso yo he destacado acá lo que es la fila 1 y 2 y en este caso lo que es la columna A. Me voy a ir para lo que es mi libro ya de Excel. Miren, me voy a posicionar en el ejercicio de inmovilizar paneles. Y estando acá, vean por favor que yo tengo lo que son las columnas 1, la fila 1 y 2 y la columna A. Fíjense la acción que voy a hacer en este momento. Voy a seleccionar acá la información. Vean que ahorita este cuadro como lo tengo acá, automáticamente puedo ver la información y no requiere de la inmovilización de los paneles. Pero cuando yo ya tengo información que llega, por ejemplo, hasta la fila 159,
Y mis encabezados son importantes, estar visualizándolos para la información que tengo hacia abajo. Vean que al desplazarme en este momento va corriendo cada una de las filas hasta llegar a la última donde tengo la información. Si yo requiero de mis encabezados, tengo que subir con mi scroll. En este caso, para poderlo hacer, o mantengo en este caso scroll activado para que pueda irme rápido hacia abajo. O en este caso, subir. Pero esto no es bueno trabajarlo en Excel porque me está quitando el tiempo. ¿Qué sucede si esta información que tengo acá no solamente corresponde a estas 5 columnas, sino que igual corresponde a más columnas? Voy a llegar hasta acá, hasta la columna AC. Y entonces, igual, si yo tengo en fila, y quiero estar observando lo que se encuentra en mi columna A, vean que al desplazarme hacia la derecha, corre todo. Ya me encuentro en la columna AN, y en este caso la información que se requiere ver en la columna A no se visualiza. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Miren, lo primero, colocarme qué es lo que necesito, colocarme dónde necesito la acción. Yo me voy a colocar en B3, y le voy a indicar que la columna 1 y 2 quiero que siempre se visualice, perdón, la fila 1 y 2 siempre se visualice y que la columna A igualmente se visualice. Entonces yo me voy a posicionar en B3, me voy a ir para la pestaña que me decía la teoría llamada vista y me voy a ir para el grupo de ventanas. Dentro del grupo de ventanas tengo inmovilizar. Por favor, pónganme atención acá. Acá dice inmovilizar paneles. Entonces quiere decir que cuando yo le dé clic acá, vean que en este momento al irme hacia abajo, vean por favor mi fila 1 y 2 se sigue manteniendo. Me voy a ir nuevamente hacia arriba y si por ejemplo usted quiere cotejar la información que se encuentra desde la fila 150 con la información que se encuentra en mis encabezados, vea que automáticamente yo lo estoy visualizando. Miren, quieren con la última que tengo acá de información, que sería la fila 159, ahí está. Yo voy a subir y ahora miren, voy a querer que la columna A estarla visualizando con la última donde tengo información. Vean por favor, acá lo hice rápido, vean por favor, acá está mi última columna donde tengo información en la columna AC. Y vean que mi columna A está a la par. ¿Por qué? Porque yo acabo de crear la inmovilización de paneles y con ella yo puedo estar visualizando la información, ya sea para columna como para fila. Esta acción que estoy haciendo en este momento, yo lo hice ahorita en la celda o me posicioné desde la celda B3. Pero vean ahora, ¿qué me dice acá? Me dice movilizar. Quiere decir que cuando yo le dé un clic, nuevamente vuelvo a tener todo igual. Me voy a posicionar ahora acá, miren, en la celda F13. ¿Qué le estoy indicando acá? Eso es importante que usted vea qué es lo que quiere. Le estoy diciendo que de la fila de la 1 a la 12 se va a inmovilizar. Y que me va a inmovilizar de la columna A hasta la E. Me voy a venir para acá, le voy a dar inmovilizar y vean que ahí está. Miren, yo ahorita estoy yéndome hacia abajo. Voy a subir acá y ahora voy a mover en este caso hacia la derecha. Y miren, ahí están nuevamente las columnas que yo he decidido que sea inmovilizar panel. ¿Qué otra forma puedo destacar para saber que estoy creando la inmovilización de paneles? Vea, por favor, mire, acá me está tirando, en este caso, lo que sería un sombreado de lo que son las celdas que tengo inmovilizadas, un poco el color más oscuro. Igual, esa acción la tengo para lo que es la columna. Mire, ahí está. Para las columnas, que sería esta que se encuentra acá. Ahí se encuentra, mire. Y si yo quito en este caso la acción, le digo nuevamente movilizar, mire, ahí se vuelve a presentar. Esa que les acabo de mostrar ahorita es la acción que necesito que aprendan a hacer. Pero ustedes se pueden preguntar, mire, ¿y los otros dos para qué sirve? Vea, por favor, me dice inmovilizar fila superior, inmovilizar primera columna. ¿Qué me está indicando esto? Fíjense dónde me voy a posicionar ahorita.
Lo voy a hacer en lo que es la fila G17. En el anterior, desde ahí creaba la inmovilización. Pero ahora me voy a venir para acá y le voy a decir inmovilizar fila superior. Y vean, miren dónde se me encuentro. Pero él lo único que va a hacer es inmovilizarme la primera fila porque es la acción que le estoy diciendo. Ahora lo voy a hacer con la última. Inmovilizar, le voy a dar nuevamente movilizar. Ahora inmovilizar primera columna. Me voy a colocar en la columna y me voy a ir acá. Aunque me posicione ahí, él me va a hacerlo solamente para la primera. Entonces, ¿cuál consideran ustedes que es mejor aprender? En este caso, la primera. Porque ella me realiza en este caso las acciones que yo quiero desde donde yo me vaya a posicionar. ¿Queda claro? ¿O tienen alguna pregunta? Está claro. Bastante claro. ¿Sí queda claro? ¿Alguna vez habían trabajado con inmovilizar paneles? No, y no sabía cómo. Ah, muy bien, Fabricio. Excelente que estamos aprendiendo a realizar esa acción de inmovilizar panel. Vean qué tan importante es realizar en este caso esta acción en la cual mi jefe me está diciendo, yo quiero comparar el último mes, por ejemplo, si este fuera de meses, con la información que se encuentra en la primera columna. Usted ya sabe trabajar esta acción. Si yo lo hago de esta manera, entonces no lo estoy haciendo correctamente bien porque tengo que estar subiendo para leer. Póngase a pensar que no dice esta información, sino que es una información más grande. Entonces tengo que estar bajando y porque necesito hacerlo bien, entonces tengo que estar realizando esta acción. ¿Y qué significa eso? Pérdida de tiempo. ¿Y qué está aprendiendo usted en ese momento? Hacerlo con el tiempo más corto y que su vida laboral sea en este caso simple y sencilla para realizar diferentes acciones. ¿Saben? Quiero motivarlos a que puedan buscar información adicionales. Excel tiene muchas combinaciones. ¿Saben que cada día yo aprendo diferentes acciones en las cuales puedo trabajar en Excel? Me encanta aprender técnicas que de repente yo digo, bueno, si lo hubiera aprendido el año pasado, creo que mi tiempo sería más corto para realizar las acciones. Y eso quiero yo cada día, poderles mostrar esas técnicas que me han ayudado a mí, podérselas igualmente mostrar a ustedes. Ya van a ver poco a poco todo, cada día voy a tratar de enseñarles una técnica diferente para que ustedes puedan ver cómo trabajar en Excel y poderlo hacer lo más rápido posible cada acción de las que encontramos acá. Entonces, ¿tienen alguna consulta acá? Muy bien, Omar. Ya van a ver todo lo que les voy a enseñar a poder trabajar en Excel. Muchos trucos de Excel que de repente desconocemos, podemos trabajarlo de una forma y se puede hacer más rápido esas acciones que de repente nosotros conocemos y consideramos que solamente así se puede hacer. Pero no, yo quiero que ustedes vean que lo podemos hacer de muchas formas diferentes. Entonces, si no hay ninguna duda para el día de mañana, porque no les va a quedar ninguna actividad, vamos a seguir trabajando con ejercicios de rango. Yo creo que ustedes están visualizando mi pantalla. El día de mañana vamos a hacer este ejercicio que nos quedó pendiente este día para poder, hoy, y que quede claro en este caso la forma de poder trabajar rango. Lo vamos a hacer de otras formas e igualmente pues ustedes me van a ayudar. Entonces, si no tienen ninguna consulta, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Miren, el tiempo se nos va rápido. Pasen feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Recuérdense de trabajar las actividades que se encuentran en el aula virtual. Feliz noche, bendiciones. Bendiciones, feliz noche. Adiós para todos. Me voy para el 7.